mi gente linda de Así de Fácil. Bienvenidos a un programa más. Y hoy estamos de fiesta todos los mexicanos. Hoy celebramos nuestra independencia, la libertad de México, lindo y querido. Y quiero mandar un saludo a todos los 17 municipios que nos están viendo, a toda la gente que nos ve en la República Mexicana y la gente que nos sintoniza de fuera de nuestra República Mexicana, en otros lugares, en otros países, hasta allá donde llega la señal de nuestra televisión tabasqueñas. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por sintonizar nuestro canal de televisión Así y el programa Así de Fácil. Vamos a iniciar el día de hoy porque tengo un invitado. No solamente vengo yo así de guapa, ni festejando, ni celebrando solita, sino que tengo un galán bien guapo. Hoy me pusieron a un hombre bien guapo en este día, que ni lo van a reconocer, señoras y señores, pero sé que es uno de sus chefs consentidos, muy conocidos en todo el estado y en diferentes partes de la República Mexicana. Es un hombre internacional, intercontinental, de todo, y con nosotros está Yerbel Rafaeli. Amigo, mi... bienvenido. Buenos días, Berito. Pues aquí estamos ya, disculpen la tardanza, pero veníamos a caballo, ya ve que están construyendo allá el puente de la Avenida Universidad. Y veníamos a caballo, nos dieron permiso las autoridades, allá lo tenemos amarrado. Así que hay que decirle a producción que le den agua y zacatito, que ya lo tenemos allá abajo. Así es, por favor. Sí, muchísimas gracias a todos. Aquí estamos con mucho gusto, como lo ven, Berito Gallegos trae el traje típico jalisciense. Y pues yo porto con orgullo el traje de charro. Por cierto, darle las gracias a Garibaldi, así ¿verdad? Es, por amiga, habernos prestado el traje. Y pues vamos a hacer un recorrido, ya que estamos haciendo un recorrido gastronómico. Este traje, ¿verdad? Nos vamos a ir un poquito hacia la costa primero de Jalisco. De Jalisco, ¿verdad? Este pescado lo hacen mucho en Barra de Bahía de Bandera, que está pegadito a Jalisco. Hacen el pescado zarandeado. Y le vamos a dar la receta a la gente porque todavía están a tiempo. Miren, nuestros mercados están totalmente abiertos, están totalmente limpios, sanitizados. Así que corran por lápiz y papel y apunten, y todavía hay tiempo para ir, Berito. Así es, amigo querido, así es. Pues como ven, gracias, Yerbel, por decir eso. Esperamos que le estemos transmitiendo en estos días ese recorrido mágico, llevar algo nuevo hasta sus casas. ¿Y qué más en este tiempo, verdad? Así es. Que estamos, yo creo que mucha gente se ha divertido viendo mis locuras durante todos estos días. De verdad, era mi deseo grande imprimir ese sello en toda nuestra gente tabasqueña, en toda la República, dar agradecimiento y pues que saber a través de la gastronomía estamos unidos todos los mexicanos. Así es, Berito, y como usted bien lo ha dicho, pues en las distintas plataformas que se ve televisión tabasqueña, local, nacional e internacional, si viajan, pues ya saben que pueden vernos en la página oficial de televisión tabasqueña por Facebook o www.tvt.mx. Te voy a dar un premio, ya se lo aprendió. Ya me lo aprendí. Me quieres quitar la chamba, yo creo, Yerbel. No, ¿cómo crees? Aquí estamos nada más nosotros para cocinar. Y pues vamos no vamos a perder tiempo, Berito, y vamos a empezar primero con la receta del robalito. Perfecto. ¿Qué le parece? Adelante, no es toda si tuya la cocina. Dar los ingredientes. Claro que sí, déjame buscar donde tengo mi recetario. Ahí en lo que deténganme ahí la imagen. Así deténganme es. Ahí la imagen en lo que yo les voy dictando la receta para que vayan viendo todos los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para nuestro robalito, ¿verdad, Yerbel? Sí, Berito, miren, prácticamente aquí está lo que es México. Miren, aquí en todos los ingredientes, en las tostadas, en los chiles, en los tomates, en los mariscos, en las especias, aquí está México plasmado esta mañana, ¿verdad? Para que todos nos impregnemos de ese olor a México y nos sentamos orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces. Así es. Eso es algo que yo también quería enriquecer, pues a través de estos programas, nuestras raíces, disfrutar nuestros trajes, sí. Nuestra algarabía, nuestros colores. Es algo tan hermoso, los artesanos, la gente que hace los trajes, todo tiene un significado. México está lleno de muchos significados, de mucho color, de Así mucha es. Vida. Y pues, ¿qué más a través de esto? Pues vámonos para un robalito zarandeado. Necesitaremos nuestra salsa huichol, esa sí la tenemos que decir. Sí, esa salsa la tiene que llevar de ley. De ahí llevamos mayonesa, mantequilla, limón, sal, pimientita, ajo, cebolla,
lechuga y rábano. Así es, Berito. Exacto. Son prácticamente, es muy sencillo. Mire, lo que pasa es que no nos vamos a complicar porque esto se hace prácticamente a la orilla de un mar, a la orilla de la playa y qué más, que darles esta receta tan extraordinaria. Mire, trajimos ya, esta ya, planchita porque... Ya, te la voy a robar para mi programa. Es muy necesaria. Mire, lo único que vamos a hacer, mire, pues tenemos este robalito. Bueno, ya lo tenemos aquí lavadito. Le vamos a hacer un corte. Ahorita vamos a ayudarnos con la ayuda de este, ¿verdad? Sí, por estamos aquí. Cuchillo. Mire, aquí le vamos a hacer un corte en esta parte de aquí. No. Acá tengo uno que parece que... Saca el bueno, tú no te preocupes. Aquí está el bueno. Mire, aquí lo vamos a abrir. Necesitamos hacer un corte tipo mariposa nada más para abrirlo. Esta parte de acá ya nos los dieron limpiecito, la verdad. Y y vamos a hacer un corte. Mire, es prácticamente, valga la redundancia, así de fácil, ¿verdad, Berito? Y mire, hay que aprovechar a decirle al público, ajá, que mire, a pesar de las adversidades y de todo lo que hemos estado pasando, pues México es grande. Creo que ese es el mensaje de hoy, Berito, decirle a la gente que estamos prácticamente de pie, que Tabasco vive, que no, a pesar de que estamos guardando todas las medidas y que no nos confiamos, pero gracias a Dios pues ya tenemos trabajo, ya estamos pues todos prácticamente volviendo a una nueva normalidad. No va a ser todo relativamente igual porque hay que cuidarnos y hay que el mensaje únicamente que esta vida nos está mandando a través de esta enfermedad, pues nos está enseñando tres cosas nada más, que es limpieza, limpieza y más limpieza. Y más limpieza, qué cosa. Entonces, era lo que le queremos compartir al público. Mire, y una de esas cosas es de que aquí está plasmado, mire, no sé si me ayuden, pero mire, el robalo debe oler a lo que es realmente. Entonces, mire, la verdad que tiene una frescura que incomparable. Vamos a poner esto por aquí mientras. Y por acá me voy a limpiar un poquito. Ya tengo mi rollito de papel. Las manitas. Entonces, mire, aquí ya lo tenemos abiertito y nos vamos a ayudar con la... Vamos a poner un papel de estaño o de aluminio como lo conocemos. Uh-huh. Y esto es lo que nos va a ayudar, Berito, porque vamos a hacer lo que usualmente le llamamos como un cartocho. Así lo es. Tenemos que armar para que el pescado agarre todo el vapor por la parte de adentro. Perfecto. Y pues eso nos va a ayudar muchísimo a que se encierre el calor, ¿verdad? Así bueno, es. Voy a poner un poquito de mantequilla en esta parte, ¿verdad? Porque yo quiero que se impregne de estos sabores. Estos sabores, es que le suelte el juguito. Y como decimos a toda nuestra gente linda que nos ve, que pues es una vez al año, no es todos los días. Y que los platillos que hemos estado presentando, degustando, ahora sí que aquí en el canal tenemos de todo. Hay sección de salud, comida saludable, también tenemos, pues, ¿verdad?, darnos una destrampadita de vez en cuando. Y pues todo con medida, no abusando, ¿no, amigo? Así es, Berito, sí. Y aparte que bueno, entre todo tiene propiedades, ¿no? Tiene propiedades. Sí, tiene propiedades porque hay que recordarle a la gente que el robalo, pues, es una de las partes o del pescado que tiene la proteína más magra que existe. O sea, tiene una propiedad que su carne pues es muy fina, es relativamente muy fina. Entonces, eso nos ayuda a una muy buena preparación. Aquí le vamos a poner unas pimientitas por ahí, aunque en realidad, mire, esto es algo relativamente, que le vamos a poner nada más un toque. Porque aquí la receta, como usted lo dijo bien, hay que decirlo, la salsa huichol es una salsa
que la hay aquí en los centros comerciales, se encuentra muy fácilmente. Entonces la podemos encontrar y si no la pueden conseguir, Berito, aquí en Tabasco tenemos una infinidad de salsas, inclusive hay salsas artesanales, hay salsa. Yo agarré esta porque en realidad no pica así demasiado. Claro, o sea, no te irrita tanto. No irrita tanto. Sí tiene un picor, pero un picor relativamente suave. Así es. Muy suave. Entonces se lleva muy bien con esta preparación. Así es, amigo querido. En lo que está ahí el chef Gerber, en un ratito más vamos a ir a una pausa. Claro. Y ahorita que vamos sí. a ver bien todas las imágenes, nos vamos a poner bien cómodos aquí, antes de irnos a la pausa, para irnos a una pausita. Y regresamos, no se despeguen porque estamos celebrando hoy más que nunca a nuestro México lindo y querido. Regresamos. Mensaje exclusivo a los clientes y ahorradores de Banco Ahorro FAMSA. Derivado del inicio de la liquidación de Banco Ahorro FAMSA, el IPAP pone a tu disposición un apartado sobre este proceso en su portal de internet. Ingresa a www.go.mx/IPAP, donde hallarás la imagen destacada del sitio. Da clic en continuar leyendo. Bienvenido. Aquí encontrarás la información que requieres si eres ahorrador o tienes algún crédito con Banco Ahorro FAMSA. Para más información, llama al 5571-000000 o visita nuestras redes sociales. Gobierno de México. Tabasco es alegría, calidad y el trabajo honesto de su gente. En Tabasco somos lo bueno. Visita loquesomos.tabasco.gov.mx y descubre productos y servicios que las empresas tabasqueñas pueden llevar a tu domicilio. Si tu negocio tiene este servicio, regístralo en esencia@tabasco.gov.mx. Consume local. Juntos y solidarios saldremos adelante. SEDEC. Gobierno de Tabasco. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La nueva normalidad se trata de cuidar nuestra salud y la de los demás. Por eso, yo soy solidaria. Al salir, siempre uso cubrebocas correctamente, tapando nariz y boca. No así. Es momento de ganar esta batalla. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Así de Fácil tiene preparado para ustedes exquisitos platillos mexicanos en este mes patrio. Disfrútalos en compañía de Susy Vázquez y Vero Gallegos, de lunes a viernes a las 10 horas. Así de Fácil, por TVT, donde lo bueno pasa. Pérdida de equilibrio, fiebre o dolor de huesos constante, moretones frecuentes, sangrado anormal. Ganemos la lucha al cáncer en niños y adolescentes. Si detectas alguno de estos síntomas en tu hija o hijo, acudan de inmediato a su unidad de salud para la evaluación médica. Un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado nos permite salvar vidas. El mejor golpe contra el cáncer infantil y juvenil es detectarlo a tiempo. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Quieres descubrir el Edén de México? Hazlo con tu pasaporte Tabasco, tu pasaporte al Edén. Encuentra restaurantes, hoteles, tours, productos 100% tabasqueños y las promociones del día. Solo entra a pasaportetabasco.com o busca el código QR en nuestras redes sociales. También puedes registrar a tu empresa. Ven a vivir las mejores experiencias. Próximamente nos vemos en Tabasco. Secretaría de Turismo. Gobierno de Tabasco. Así es, viva México, señores, viva México ahí en casita. Recuerden que hoy vamos a celebrar, por eso le hemos estado trayendo un montón de recetas, un montón de amigos que han venido a preparar su gran variedad gastronómica que tienen aquí en Tabasco.
diferentes amigos de sus pequeños negocios locales, picadas, tlayudas, de todo hemos comido en esta semana, hemos dado ese recorrido y si tú no quieres cocinar, pues muy bien, les puedes pedir. También hoy en la noche va a haber una señal para que estén sintonizando la señal. Todo el día del programa vamos a estar festejando y celebrando, llevándote lo mejor hasta tu casita. Recuerden cuidarse, seguimos con todas las medidas de precaución. Acá está, al final no entra así, pero acá tenemos, aquí todo el mundo tiene, pues con toda la sana distancia, estamos guardando todas las medidas de precaución, así que en casita no bajemos la guardia y menos el día de hoy. Con mucho más razón vamos a gritar de nuestra independencia, pero sobre todo cuidándonos así como es, buenos Berita. Mexicanos. Y aquí está Gelbertinos, amigo. Así es, muchas gracias, pues decirles igual que se sigan cuidando, que recuerden que siempre hay alguien en su casa que los ama y los espera con sanidad. Si me permite mandar un saludo, quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros del Hotel Graham, que por ahí me están viendo, al Chino, ahí está mi amigo Edgar, Andrea, doña Esther, las camaristas, el contador Aminadab, todos están por ahí viéndome, algunos quizás se me pase por ahí. Pero a todos, Berito. Mi amiga Nancy Guevara está en Hueyapan de Ocampo, están viendo la transmisión. Vámonos, saludos hasta allá, por favor, a toda mi gente linda. Hueyapan y diferentes lugares, ¿no? Así ¿dónde es, más te ven? Así es. Mire, ese rato nos quedamos en la marinación, agregamos un poquito de jugo de limón al pescado, le agregamos sal, le agregamos mayonesa. Exacto. Y la mantequilla en la parte de abajo, pues para que no se le pegue, le agregamos sal, ajo y pimienta. Ajo, pimienta. Únicamente para aderezar, porque el que le va a dar el sabor es una salsa huichol. Perfecto. De los huicholes tradicionales de esas hermosas tierras. Mire, vamos a ser generosos aquí con la... agregarle. Al final le vamos a adornar un poquito más, pero ya aquí prácticamente está listo, únicamente pues ya para envolverlo, únicamente vamos a ocupar la fuerza que ya este traje de charro me está dando, ¿verdad? Para Así es, amigo querido. Para empezar. Bueno, vamos a hacer la envoltura, vamos a tratar de armar un cartón por aquí para que quede bien sellado. Exacto. Todavía tenemos tiempo, vamos a irnos con calma, ¿verdad? A toda la gente. Igual les recordamos nuestro número en el estudio para mandar saludos, felicitaciones y todo lo que usted quiera desear el día de hoy. Recuerden que hay muchos motivos todavía por los cuales tenemos que seguir con vida. Al otro día hemos estado hablando estos días, por la prevención del suicidio. Y pues miren, ahorita todo mundo tiene deuda, todo mundo tiene enfermos, ricos y pobres, estamos por igual. Así es. Así que vamos a tomar las cosas con calma, a ser más optimistas, a tener otro sentido de la vida, ¿te parece? Sí, Berita. Y qué más que cocinando. Así es. La barriga llena, corazón contento, siempre lo he dicho. Y aparte es un deleite, ¿no? Es uno de los placeres más grandes de la vida. Así es. Mire, pues esto prácticamente hay que darle un tiempo de 30 minutos. Ahorita, en lo que platicamos, vamos a ir haciendo una receta tradicional. Así Berito, es, no perfecto. Sé si me quiera ir apoyando claro con los ingredientes. Sí, yo te apoyo, amigo querido. Ahorita Berito les va a dar los ingredientes. Así es. No se preocupen si no tienen alguno de los ingredientes, porque nosotros les estamos poniendo únicamente un ejemplo, pero pueden Así ocupar es. Lo que tienen en casa, ¿verdad, Berito? Perfecto. Ahora les va a encantar a muchísimos. Es nuestro pozole, pero de mariscos. Vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Vamos a necesitar calamares, caracol, jaibas, camarón de río, camarón de mar, manitos de cangrejo, maíz pozolero y ya sabe, la receta de siempre, chile guajillo, ajo, cebolla, comino, pimienta y de ahí nuestros complementos, lechuga, rábano, chile piquín, orégano, limones y la hoja de laurel que no puede faltar. Que no puede faltar, Berito, para perfumar esa preparación, que más que nada el pozole. Sí, sí, sí. Además de que la hoja de laurel tiene muchas propiedades también, también curativas, ayuda para problemas estomacales, en infusiones, se puede preparar sin problema. Miren, vamos a agregar aquí el maíz que ya está procesado, precocido, ya como ustedes saben, ya viene precocido. Miren, bien lavadito, ¿verdad? Sí, yo aquí le voy a dar un tip, miren, no le voy a echar todo, porque al final de la preparación vamos a hacer un licuadito para que quede espesito. Pues. Ya ven que aquí a los tabasqueños no nos gusta el caldo
Así aguado, es. Aguado, diríamos, aguado, diríamos, muy aguado. Nos gusta espesito y bueno, vamos a reservar una tacita aproximadamente de granitos de maíz, diría. Ándele. Entonces, mire, aquí vamos a empezar ya a hacer el sofrito. Ya te prendí todo. ¿Qué ahí le parece si hacemos el sofrito aquí? Es claro muy sencillo, sí. Mire, es muy relativamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer, no quisimos traer todo listo. Bueno, quisimos, pues, sí, como estamos aquí platicando y que vean también que pues es relativamente fácil, no es fácil, complicado. Exactamente. Nada estamos más echando, dirían ayer en casita, estamos echando la platicada, la lengua. Así pero es. Pues moviendo, chiflando y aplaudiendo, dirían los así abuelitos. Es. Fíjese que hay dos personas ahí que me estuvieron ayudando con promoción. Quisiera mandarle saludos también. Nos ven hasta Torreón, Coahuila. Vámonos, Daniel saludos, de la Rosa besos. Nos está viendo por medio de la aplicación ahí en www.corat.mx. También ahí los invitamos. Ahí buscando www.corat aparece la radio de Tabasco, la Mega FM y hasta abajo Televisión Tabasqueña, que recordemos que son estaciones hermanas de la Comisión de la Radio y de Televisión de Tabasco. Que ahí estuve, ayer fue día del locutor, quiero mandarle un saludo a don Willy. Sí, saluda a todos. A don Willy Gutiérrez, a mi amigo don Agapito Cortázar, que la verdad que pues ahorita está guardadito, pues ya ve que por con esta todo situación. Este relajo de la contingencia. Así es, pero es una persona que lo hemos visto muy activo. Yo lo admiro mucho porque fíjese que la verdad que cuando se trata de recolectar alimentos con lo del mago que tiene su fundación, él siempre anda ahí, Berito, entonces... Trabajando. Entonces, fíjese que... Ahí va, que los admiro mucho. Así sí, voy a agarrarle un poquito de caldo para echar en esta parte porque necesitamos aquí hacer un poquito de magia por acá. Vámonos, entonces, miren, vayan viendo bien ahí en casita. Se lo ponen en una planchota o algo así. O al carbón, ¿verdad? Muchos al carbón, lo ponen al carbón. Así es. Sí, a las sí brasas. Miren esto, cómo está echando a fuego aquí en esta cocina. Así es. Acá también vamos a ocupar un poquito para tiernizar mientras. Vamos a tiernizar mientras lo que es el tomate antes de realizar el famoso sofrito. Porque tenemos que hidratar un poquito los chiles y todo eso. Mire, pues son básicamente tres chiles guajillos que le vamos a estar agregando a la preparación. Dos o tres dientitos de ajo, lo que ustedes gusten. Le vamos a echar por aquí la colita de la cebolla y vamos a agregar por aquí el tomate. Únicamente para que se vaya suavizando un poquito, porque a la hora de que lo llevemos a la licuadora, pues usted sabe que claro, necesitamos tener también una consistencia pastosa. Aquí vamos a agregar las pimientas, pero acá, en donde tenemos nuestra olla, vamos a ir agregando el sabor, que son la hoja de laurel. Vamos a agregar, en este punto, vamos a agregar un poquito de sal acá al maíz para que esa olla vaya haciendo magia y vaya agarrando todo el sabor. Así este es, Berito. Exactamente. Pues yo igual le quiero recordar todos nuestros números aquí en el estudio, es 99 31 97 46 36. Ahí vamos a ir leyendo los trajes. Dice que está padrísimo el traje. Muchísimas gracias. Que nos vemos guapísimos los dos. Gracias. Guapísimos los dos, que muy buena se ve la receta. Ya vamos a ir leyendo lo que la gente va agarrando aquí forma de ir y nuestra comida. También quiero agradecer muchísimo a la señora Nuri por Nuri Creaciones, por este hermoso traje que hoy me hizo portar. De verdad nos ha embellecido con esto. Es una mujer divina, unas manos creativas maravillosas y tiene trajes de todo, hasta el penacho de Azteca ella te lo pone. Así que ya le dije que nada más que deje que yo baje para que así venga es con mi traje de Dios Azteca. No, muy bien, Berito, pues qué gusto, la verdad que este tipo de negocios también ya esté funcionando, ¿verdad? Sí, un
montón de cosas y la gente que ya está tratando de volver a reactivar pues los negocios y todo eso, no se desanime, hoy es un buen día, hay que agarrar ánimo, ¿verdad? Así es, exactamente. La actitud, eso demanda mucho, las cosas se dan cuando nosotros tenemos una actitud positiva ante la vida, cómo enfrentar las cosas, pues eso no hay más, eso contra eso no se discute. No, así es, Verito, la verdad que... Qué gusto, mi amiga doña Licha me está viendo en gaviotas también, a su esposo Eduardo, le mando un abrazo también. Muchísimas gracias y siempre están al pendiente del programa, Verito, de usted. Saludos, pues muchos saludos. Sí, gracias, porque ellos comen muy saludable también, entonces están al pendiente ahí con Susy Vázquez, que también tiene... Sí, la comida saludable, tenemos dos veces por semana, a veces hasta tres, y la que luego me van a decir que la que viene a meter el desorden soy yo. Es Verito. Lo que pasa es que lo hago para que vayamos equilibrando, ¿a poco no? Así es. Pero nos vamos a ir a una pequeña pausa, recuerden nuestro número aquí en el estudio, mándenos un mensajito y díganos cómo va a festejar hoy, esta noche. Así es, regresamos. Así es. ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones. Utiliza cubrebocas. Es obligatorio para choferes y pasajeros. Usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero. Siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros. Y si es taxi o pochimóvil, ocupa el asiento trasero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Movilidad. Gobierno de Tabasco. Cuando sales a la calle sin cubreboca, ni tomas distancia, me pones en peligro y a los que amo también. Mami, llévame a casa. Aquí todos se van a enfermar. Tú también entiendes la importancia de cuidarte. La contingencia aún no termina. Si bajas la guardia, puedes contagiarte. Si te enfermas, ¿quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Qué prefieres usar? ¿Esto o esto? Para evitar que tú o alguien de su familia se contagien, úsalo. Por respeto a las personas que no quieren contagiarse. Úsalo. Porque el COVID-19 ha causado muchas muertes en el país. Úsalo. Porque el virus sigue allá afuera. Por tu salud y la de tu familia, úsalo. Úsalo. En la tiendita de Don Tomás, en la frutería de Doña Carmita o en la carnicería de Don José. En esta contingencia por COVID-19, compra local. Si necesitas hacer tu despensa, acude a los negocios cercanos a tu casa. De esta manera, apoyarás la economía de tus vecinos, evitas tomar transporte y hacer fila en el supermercado. Recuerda, usa cubrebocas y guarda tu sana distancia. Juntos y solidarios, saldremos adelante. SEDEC. Gobierno de Tabasco. Con sana distancia, protégete del COVID-19. Al hacer fila por las tortillas, la despensa, ir al banco o a la frutería, fórmate a metro y medio de cada persona. Lleva puesto tu cubrebocas y usa gel antibacterial después de pagar o recibir dinero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Gobierno de Tabasco. Mami, papi, ¿por qué la gente usa cubrebocas? ¿Aún no podemos salir? Tengo miedo. Durante la cuarentena, los niños y niñas pueden sentir temor, angustia o tristeza. Platica con ellos sobre la enfermedad. Escucha sus dudas y miedos. Explícales la importancia de cuidarse y estar en casa. Si necesitas ayuda, marca la línea de la vida 800-911-2000. Con salud emocional, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Mañana, cuando nuestro México haya regresado a su curso normal y estemos mejor que ahora, recordaremos los días difíciles. Sobre todo, recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Preocupado por cuánto vas a pagar en tu próximo recibo? ¡Despreocúpate! La aplicación CFE Contigo cuenta con un simulador de consumo que te brinda un estimado de tu próximo pago. Es muy sencillo, solo tienes que ingresar la lectura actual de tu medidor y listo. No esperes más, descárgala ya.
Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Porque estamos baile y baile el cadáver tapatío. No, aparte que ya nos están mandando muchísimos mensajes. Muchísimos mensajes. Y ya nos están haciendo comparaciones. Mire, yo digo que soy una mezcla entre Pedrito Fernández, ¡ah!, el potrillo, pero con la barriga de don Pepe Aguilar. Eso es todo. Siempre quieren que veniste de Pepe Aguilar, amigo. El doctor Marcos Chicos, que nos está mandando saludos. Un beso enorme, doctor. Claro que así aquí lo traigo. Aquí todos le entramos a la todo, disfrazada. Todo. Y más que nada, mira, gente que a veces dice, se avergüenza. Ahí te disfrazaste. No, en realidad, no. De verdad, si guardáramos nuestros orígenes, deberíamos de portar así. Yo mando un saludo a todos mis amigos de Guadalajara. Mi hermano nos está viendo desde allá en este momento. Y ya tuve la oportunidad de ir hace como 2 años, pero ahorita con esto me quería escapar y nada. Sí. Y la verdad es que allá, mira, pasas en las calles preciosas, una cosa muy colonial, muy artesanal. Los chavos, qué cosa, con sus trajes de charros. Es un orgullo. Las chavas, es un orgullo, debe ser un orgullo. De desgraciadamente, nuestras generaciones que están hoy en casita, estamos perdiendo todos esos valores, no seamos así. No. Es nada más cada año, sino siempre debemos de ser. Sí. Yo admiro, por ejemplo, ir a Mérida también, las señoras con sus huipiles. Oaxaca, Oaxaca, exacto. No, extraordinario, de verdad. Así es, de verdad. Hay que estar orgulloso de nuestras raíces. La gente extranjera que nos está viendo de otros países, aman esto. Sí, aman todo lo que hay en Chiapas, todo lo que hay en Oaxaca, bordados, pulseritas, los trajes. Ellos pelean por llevárselos. Pelean por llevarse todas nuestras artesanías, nuestro folclor mexicano, y nosotros escondiéndolo. No, hay que sacar todo eso. Así es, ¿cómo vamos con esa receta? Bien, Berito, mire, vamos a agregar los mariscos que tenemos ya crudos a la preparación, porque ya tenemos estamos casi en los últimos bloques. Mire, aquí tenemos lo que es calamar. Calamar en sábana. Porque ya esos vienen precocidos, ¿verdad? Estos vienen precocidos, sí. Mire, aquí tenemos al tentáculo de calamar, que también le va a dar un sabor riquísimo a esta preparación. Todo, le vamos a echar todo, porque somos varios acá en el estudio. Y se antoja un caldito caliente, porque relativamente, fíjese que Villahermosa ha estado un poquito fresca la mañana. Las mañanas. Días riquísimo, en las noches llueve. Maravilloso, más no puede. A mí me encanta estos tiempos así. Me fascinan, amigo, estar ahí en casa, guardada en pijamada, pero desgraciadamente no he podido tener tiempo. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que. Sí, desgraciadamente, pero para mí el tiempo así, la temperatura así, me encanta. Me pone un ambiente muy romántico. No sé, ¿cómo les parece a ustedes ahí en casita, verdad? Ahí vas echando todos. Ahí voy echando todo, miren, ya aquí se va mezclando con el maíz, ahí va poco a poco, ahorita le vamos a agregar lo que es el guisito y lo que le comentaba ese rato. Mire, aquí tenemos orégano, yo traje orégano ya molido para esta preparación, que me encanta, y la verdad que le da un toque delicioso, Berito, extraordinario. Mire, también tengo otro secreto. El comino da un olor y un toque muy sabroso a toda la preparación, pero necesita sacar sus aceites esenciales. ¿Cómo se le hace? Pues nada más se le da una tostadita aquí en esta parte. Mire, no sé si huele ya todo, el set huele. Es una cosa impresionante. Así es. Pero a eso que estás haciendo tú, le sacas el aceitito para. Y es leve. Es leve. ¿Verdad? Así nada más. Porque escuchaste, ya no está. Es muy escandaloso. Si lo tostamos mucho, se amarga. Sí. Aparte es muy escandaloso. Ya estoy aprendiendo, Sandrita. Así, pero miren, ya creamos hasta un ambiente como de Feng Shui aquí con aromático. Estamos aromatizando. Fíjense que el comino me da un aroma como muy hindú.
siempre en las preparaciones de curry. No me diga porque voy a poner dinero. Ajá, mire, gracias. Es una bendición, la verdad, haber recibido todos estos condimentos que nos heredaron y nos trajeron cuando vino la conquista, nos trajeron muchísimos ingredientes como la canela, como el clavo, como la pimienta. Vinieron a enriquecer todo lo que es nuestra gastronomía y bueno, pues los cocineros de ahí nos agarramos para hacer recetas extraordinarias, Berito. Vamos a ir licuando la preparación. Mientras, mire, vamos a seguir haciendo magia por acá. Voy a darle la vuelta a este porque ya prácticamente está. Le voy a robar un poquito del jugo para hacerle. Me iban a regalar para que vean. Miren, aquí estamos haciendo magia. Esto se llama magia, Berito. Magia, sí. Magia. Y siempre lo hemos dicho que qué lástima que todavía los olores no puedan traspasar más allá. De televisión. Así es. Pero tenemos los seres humanos muchos sentidos, entre ellos el sentido de la vista, que es donde están ellos viendo y captando y están atentos a esta preparación. Bueno, vamos a agregar aquí poco a poco lo que hicimos del sofrito, el chilito guajillo, el ajito, por aquí va el tomatito, y ahorita le vamos a dar una pasadita en la licuadora y vamos a hacer, Berito, eso que le comentaba, el secreto del pozole. Mire, vamos a echar un poco de este mismo maíz para que yo quede. Quito eso, tú tranquilo. Muchas gracias, Berito. Para que quede de una consistencia espesito. Fíjese que a mi mamá que me está viendo, así le gustan los calditos. Los calditos le gustan mucho a mi mamá que queden espesitos. Ahí está en casita ahorita viendo la tele. Saludos, señora, un beso. ¿Cómo es que se llama tu mamá? Doña Cleotilde, doña Cleo. Doña Cleo. Igual le quiero mandar antes que se me vaya a la mamá de mi amigo Marcos, que nos está viendo en Comalcalco, que es fiel seguidora del programa y siempre nos sintoniza. Señora, se me fue, dejé mi lista allá, pero usted sabe, es la mamá de mi amigo Marcos. Le mando un beso enorme hasta Comalcalco, a Ciudad Industrial, Ocuzapotlán, todos los municipios de nuestro estado y las colonias. Les mando un cordial saludo, gracias. Hagan casito, pórtense bien. En casita los que estamos, cocínense algo rico y si no, para lo que haya, unas tostaditas, unas flautitas, un panuchito, todo eso es México, eso es magia, eso es vibrar con el corazón y sobre todo con la panza, con el estómago, ¿verdad? Ahí es, mira qué color tan lindo agarra esa base sirve para todos los tipos de pozole, ¿verdad? El pozole. Así es. Ese es el bueno, así ¿verdad? Así es, Berito. Vamos a agregar la preparación. Mira, estos son los olores que nos llaman la atención, que nos gustan. El color. ¿Qué razón tiene esa canción que dice, ¿qué tienes, México? Que me llamas donde quiera que yo esté. Ay, qué chula esta, me encanta. Me encanta, Berito. Mire, vamos a seguir cotizando porque la cantada no es lo mío, ¿verdad? Pero aquí mire, era lo que le comentaba. Pónganle la música a mi producción, papá, para que llegue y empecemos a bailar aquí. Es que aquí ustedes a lo mejor sí la escuchan en casita, pero nosotros así no. Es. Nuestro apuntador, nuestro chicharo, no logran escuchar la música que nos tengan de fondo, porque aquí Jennifer anda muy inspirado. Muy ¿verdad? Inspirado, y acá del lado de los camarógrafos, de los managers, de todo, el ambiente está súper buenísimo, Berito. Luego, la gente se está enfilando, así va es. Llegando. Quizás no lo saben, pero al final nos quedamos a degustar todo lo que preparamos. La verdad que vienen muchos compañeros y a traer sus recetas y al final todo se consume, todo queda en buenas manos. La verdad, todo muy delicioso, lo de Susy, como le comentábamos hace rato. Pero pues de vez en cuando tener un pecadito, claro, y más hoy. Más hoy, ¿verdad? Por eso han habido muchas opciones. Han presentado pozole de pollo, de gallina, de mariscos, el de cerdo, diferentes opciones. Y, por ejemplo, las tostaditas hoy las puede cambiar por tostaditas horneadas, porque si hay unos que son demasiado fit, que hasta hoy 15, todo lo hacen fit, pues hágase su guarache de nopales. Así es, sí, sí.
Pero pues nosotros les estamos poniendo aquí una opción más, ¿verdad? Exacto. Los que sí son de buen diente. Los que sí son de buen diente. Les gusta degustar, porque a veces yo digo, ay, Dios mío, qué difícil es, ¿verdad? No es imposible, sí, pero sí. Por lo menos de lunes a viernes cuidarnos y ya el sábado o el domingo hacer una trampita por ahí. No siempre, escúchenme, no todos los días, de vez en cuando nada más. Y quiero darle un beso a mi chefcito lindo que hoy está de vuelta con nosotros. Lo quiero mucho, nuestro camarógrafo. Ya lo extrañaba yo, Juanito. Perdón, Monja. Saludos hasta Tacotalpa. Cuando vaya a Tacotalpa me tienen que recibir bien. Ya tengo prometidas muchas visitas a Tacotalpa, ¿verdad? Si precioso. Ya me estoy cotizando la verdad a los municipios, que precioso, Berito. Ahí me invita, yo me le pego, voy con usted. Ya ven, llego acompañante. Ustedes sacan los ingredientes y allá les cocinamos o nos enseñan a cocinar todas las delicias que hacen en los municipios. Así es, así es. Ya prometemos que nada más que vaya bajando el semáforo, vamos a ir con todas las medidas de precaución a visitar todos los municipios. Pero antes que eso, no se despegue del televisor porque vamos a enseñar estas imágenes. Estamos haciendo un delicioso pozole de marisco y un robalito zarandeado. Con estas imágenes vámonos a una pausa y regresamos así de fácil. Oye, ¿te llegó el audio de WhatsApp? No, ¿qué dice? Que ya está lleno el hospital. ¿Y quién lo dice? El primo de un amigo. El primo de un amigo no es una fuente oficial. En tiempos de contingencia, evita propagar el miedo, las mentiras y la desinformación. Ante los rumores, no te alarmes. Mejor infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. No se pierda todos los martes en punto de la 1:00 p.m. su programa Más Especialistas. Más para ti, más para tu salud. Bajo la conducción de Susana Vázquez. Con repetición los domingos en punto de las 3:00 p.m. Y recuerda, solo por la señal de Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. ¿Y tú? ¿Cuál prefieres usar? Baja, cami, un lem lava, cubin cobala, caa mexicano jola. A que lo tela, que chanela, y a que chinen la cata mano rifel china. Ya chiano la gua, como el crantan cobala, taque japen cobala, cachi japin tincola topete, a japomo que a que betvenla u cuchlejo. Baja, cami, un lem. Cola que chen la caca mexicula nunca en Cuxlec. Que Cuxlec, México. Septiembre, mes de la patria. ¿Eres joven y sales de casa sin necesidad porque crees que el COVID-19 no te enfermará? Te equivocas. Puedes contagiarte, no tener síntomas y ser portador, poniendo en riesgo a más población, sobre todo a personas con obesidad e hipertensión, por ejemplo, amigos, papás o abuelos. Tu exceso de confianza los enferma. Mejor quédate en casa. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Este es un mensaje de tabasqueño a tabasqueño. Por favor, quédate en casa. Al quedarte en casa, previenes el aumento de contagios y ayudas a que el servicio médico llegue a quien más lo necesita. Si presentas tos seca, estornudos, dolor de cabeza o dolor muscular, fiebre de más de 38 grados o dificultad para respirar, comunícate al 800-62-41-774. Personal de la Secretaría de Salud te indicará las medidas a seguir. Prevenir está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. El gobernador Adán Augusto López Hernández dio el banderazo de inicio a obras de infraestructura social en el municipio de Nacajuca, tales como la rehabilitación de la pavimentación asfáltica de las carreteras al Guásimo, donde se invirtieron 8,335,992 pesos, y de Huaytalpa, con una inversión de 3,921,567 pesos. Asimismo, el mandatario estatal puso en marcha la construcción de diversas calles, guarniciones y banquetas de la colonia 17 de Julio y el Cocoyol.
así también como la instalación de un drenaje sanitario en el fraccionamiento La Flor de Nacajuca. La Secretaría de Salud del Estado informó que en los últimos 8 días se mantienen a la baja los nuevos contactos por coronavirus, al reportarse menos de 100 casos diarios, así como los casos activos y hospitalizados han disminuido. En las últimas 24 horas se confirmaron 87 nuevos contagios, con lo que el acumulado es de 30.132, mientras que en el caso de las defunciones solo se registraron 7. Más información a las 2 de la tarde en Noticias TVT, segunda edición. Soy terrible. Pues hoy que les quiero invitar a que en la noche no se pierdan nuestra señal de televisión tabasqueña. Nos acompañas hoy martes 15 de septiembre en la conmemoración del grito de independencia aquí por tu canal Consentido Televisión Tabasqueña. Hoy va a estar nuestro querido Jorge de Dios, nuestra amiga Débora Tornel y Alex Ramírez de Descubriendo Nuestro México Lindo y Querido. Va a haber charrería, trajes típicos, mariachis, grupos musicales y muchas sorpresas hoy a partir de las 21 horas por Televisión Tabasqueña. No se pierdan, les vamos a llevar toda la transmisión de lo que está pasando. Recuerden, no salir de casa, o sea, no, hoy no va a haber nada, ya va a estar todo a través de las televisoras. Qué bueno. En casitas, por sí, favor, sí. Sigámonos guardando, cuidémonos, no vaya a ser que de aquí a 15 días estemos dando otro grito y llorando. Sí, sí. Por favor, no, cuídense. Besos y abrazos. Y en lo que vamos, ya casi está todo listo. Ahorita vamos a empezar a emplatar. ¿Te parece bien dar los saludos a Irmita Cabrera, que está, dice, buenos días, Berito, para felicitarte, que se ven muy bien los dos, y también al chef, que se ve todo muy rico lo que están preparando. Y lo que no se pierda en la tradición que iba a México, soy la señora Irma Cabrera López. Muchísimas gracias, doña Irmita. El doctor Marcos Chico, que dice que cantes, que si sigues afilando la voz, okay, se va componiendo mejor. Muchas gracias, doctor. Elvirita Sepúlveda, saludos a todos, a la producción, al staff, que se ve rico el platillo. ¿Quién es más? Elvira Morales, muchos saludos. Elvirita, te estoy viendo. Te está viendo su mamá hermosa, invitado, muy atenta a las instrucciones, como hace el pescado zarandeado. Muchos besos, Elvirita. Ella nos ve desde Gaviotas. Don Roberto Naranjo, también buen día, excelente programa y felicidades. Melissa Cunduacán, que muy bonito. Vive muy lejos, ¿verdad? Claro que sí. Mucha gente, a todos los infinidad de mensajes y a través de las distintas redes sociales, pues síganos sintonizando. Y vámonos ahora sí a continuar con nuestra receta que ya casi está lista. No, ya está más que lista, Berito. Únicamente vamos a abrir ya el cartocho que les hicimos para mostrarle a la gente cómo queda este pescado zarandeado, ¿verdad? Y darle los últimos toquecitos. Sí, yo ya quiero ver cómo... Así es, Berito. Mire, lo único que tienen que hacer es conseguir una charola. Miren, aquí nos damos cuenta, cuando ya se va hacia la parte de abajo, Berito, es que ya la preparación ya está lista. Ya está lista, mire. Nos damos cuenta porque ya está muy tiernito, mire. Vamos a abrir y vamos a disfrutar de este maravilloso aroma. Mire, mire nada más. O sea, ¿qué? Huele eso. Oye, nada más le echaste eso, pero ya siento el sabor de epazote. ¿Vas a utilizar, no? Voy a utilizar cebollín. Mire, aquí le vamos a poner el rábano por ahí. Vamos a ponerle únicamente en esta parte de aquí, se acostumbra a ponerle un poquito de lechuga. Vamos a ponerle una rodaja de limón que no puede faltar. Oye, me tienes que decir, la gente decir, ¿qué quiere decir, Vero? Voy a decirle, de verdad, le pusiste lo más mínimo de especies y huele delicioso. Vieran los olores que siente. Lástima que no pueden estar aquí, pero anímense a hacerlo. Se siente un olor riquísimo. Así es. Y también me está matando el pozole, yo creo. Así las es. Las dos cosas, las diría dos mi cosas. Mamá, las dos cosas. Sí, Berito, únicamente le vamos a poner la materia que tenemos acá. Se pueden utilizar epazote, cebollín, lo que tengan en casa. Yo únicamente le puse esto
ahora sí que para darle un pequeño giro por aquí a claro esta. Sí. Miren qué delicia. Vamos a ponerle por aquí un poquito más de, así es, de cebolla. Y ahorita lo vamos a pasar a esta parte de acá, Berito. Vamos a seguir trabajando en lo visual únicamente, pues para que la gente vea, porque también de la vista nace el amor, nace, ¿verdad? El amor, así y es, muchas gracias, agradecimientos nuevamente a Garibaldi por así lo es del que traje. Se puso guapísimo. Ahí los esperan en la prolongación de Avenida Méndez. Esquina con Constitución. Y la señora Nuri, que está aquí en la colonia municipal, Nuri Creaciones, visite su página. Recuerden que nosotros siempre en nuestras redes sociales, a veces por el tiempo aquí es muy corto, pero subimos toda la publicidad y todos los agradecimientos a la gente que nos facilita todo, hace posible, nos ayuda que con sus creaciones, con sus rentas de traje, hace posible la magia. Y mucha gente a lo mejor quiere tomarse una sesión fotográfica ahorita que están solitos en casita, pueden hacerlo, pónganse guapos, pónganse mexicanos, algo bello que veamos y nos motive. Eso es lo principal. Gracias, amigo. Mire, por el honor. Muy bien, aquí está nuestro robalo zarandeado. Igual, este hermoso arreglo que nos trajeron mis amigos de Florería Yasmín. Muchísimas gracias por este regalo, por el pescadito, ahí está, listo. Por este arreglo de flores muy artesanal. Ellos tienen descuentos, métanse a su página y tenían todo este fin de semana descuentos en las flores, en los arreglos. Usted vaya y pida su cotización. Y ellos le van a hacer su descuento, de verdad, una excelente atención de la familia Curiel, en los arreglos se vuela en la barda, de verdad. Y quedó riquísimo ese pozole. Delicioso. Mira, ya, pero no queda espeso, feo, sino rico. No, un espesor bonito. Qué bien, qué bien. La verdad, prepárenlo en casa, todavía hay tiempo de ir a los mercados, los estamos esperando en los mercados públicos. Tabasco está 100%... ya estamos trabajando, ya estamos laborando. Así miren, es. Qué delicia, Berito. Y muchas gracias también a mi amigo Juan Javier Gómez Casarín, a su hermano Alejandro Gómez Casarín, a Bernardo, a todos, ¿verdad? Que nos están viendo. Apúrale porque nos vamos allá para que te vean a guapísimo. Luis Alberto. Al final ya quedó acá, ándale, aquí al frente póngnoslos. Para que aquí los chamacos vean eso. Y ya saben, esperamos que pasen un día excelente, agradable. Vámonos, mi amigo querido, bello. Vámonos, ahí, porque ponlo, ya... Ponlo esta cosa aquí para que lo vea ahí. ¿Alcanzas? Mire. A verlo en esta cámara. Y estos son nuestros platillos que te agradezco, como siempre. Vámonos, amigo, córrele. Muchísimas a darle gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. A todos por habernos sintonizado el día de hoy. ¿Verdad? No sabía. Nos vamos a despedir. Pasen felices fiestas. A las 9 de la noche les esperamos aquí en Televisión Tabasqueña para ver todo acerca del Grito de Independencia. Así es, Berito, los queremos mucho, cuídense. Muchas gracias a todos, todos con mucho amor y con mucho cariño preparado. Salgan, todavía hay tiempo de ir a buscar los ingredientes. Pues que pasen felices fiestas, ahí todos en casita, guardando la sana distancia y cuídense mucho. Un beso y abrazo de su programa Así de Fácil y les esperamos el día de mañana. Abrazo.